Dios te bendiga, hermanos. Bienvenidos a Un Momento con Dios. Continuamos nuestro estudio en el libro del profeta Jeremías. El día de ayer estudiamos el capítulo 5 sobre la rebeldía y la impiedad de Judá y Jerusalén. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 6, que nos habla del juicio contra Jerusalén y contra Judá. Dice ahí, así: huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Akerem, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres. Porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz. Y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue. Caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos de los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y de la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo,
por torre conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados andan chismeando, son bronce de hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. ¡Qué duro! ¡Qué tremendo! Sin embargo, a pesar de que la palabra es tan dura y que es tan fuerte, podemos ver nosotros el amor de Dios para su pueblo. Dice el verso 2, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Pero no ha querido oír. Le he hablado y no ha querido. Le he hablado y ha dicho, no escucharemos. Ha habido necedad en su corazón. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza realmente lo que nosotros vemos! ¡Terrible! El juicio que está siendo declarado para Jerusalén y para Judá. ¿Por qué no quisieron escuchar? ¿Por qué endurecieron su corazón? Por eso estudiábamos el día de ayer cómo se rebeló contra Dios. Se rebelaron los dos contra Dios. Lo que venía no era bueno. Fue terrible lo que vino después. Porque todo esto que acabamos de leer, se cumplió. Porque el pueblo no quiso reaccionar. ¿Cuántas veces nosotros somos igual de necios? ¿Cuántas veces nosotros nos hablan y nos dicen, nos llaman? Y no queremos entender. Es tremendo cuando nosotros estamos en esta misma posición, que ni siquiera amamos la palabra. Tenemos que reaccionar. No esperemos que venga algo malo. No esperemos. No esperemos ser atraídos con palo. Si Dios nos quiere atraer con amor, dejémonos atraer por amor. Seamos conscientes y dejémonos atraer por amor. ¡Ah, qué terrible cuando uno mira una ciudad devastada y actualmente poder ver una iglesia vacilante! Una iglesia que se ha olvidado de su Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué triste! Desgarra el corazón ver cómo la iglesia se olvida de su Dios. Cómo no quiere escuchar. Cómo no ama la palabra. Cómo no ama estar en comunión con Dios. Pero sabemos que Dios siempre se guarda su remanente. Seamos parte de ese remanente. No nos dejemos llevar por la corriente. Ah, es que así se hace ahora. No, la palabra es la palabra. Es inmutable. Vamos a platicar con Dios. Vamos a comprometernos con Dios. Vamos a limpiarnos delante de Él. La palabra dice, porque todos los días decimos vamos a comprometernos y a limpiarnos, pero la palabra dice que el que esté limpio, que se limpie más. Que el que sea santo, que se santifique más. Así que hagámoslo. Para agradarlo a Él, porque ese es nuestro anhelo, agradarlo a Él en todo lo que hagamos, lo queremos agradar. Así que vamos, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo con todo nuestro corazón. Tengamos un sublime momento con Dios. Que Dios los bendiga.